Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Fijaos que Morreo ha ganado a Kondo. Qué nombres más raros. Vamos a jugar contra Fields, el tío de la perillita, el duelo de las perillas en el evento principal. Llevo 12 victorias consecutivas. ¿Será el 13 el número de la mala suerte? No lo sé. Lo veremos en un momento a ver cómo va este combate. Estoy ganando muy fácil por KO. Estoy pegando unas palizas bastante importantes por KO. Me gustaría ganar una por sumisión. ¿Sabes? Una por romperle el brazo a alguien, ¿sabes? Una por asfixiar a alguien. Estaría bien, ¿no? Vamos a intentar. No sé si esta es la adecuada, este combate contra Ross Fields, porque me parece que este tío sabe bastante de sumisiones, entonces no me interesa pelearme con él, pero quizá en la próxima sí lo haga. Venga, vamos a ver quién es este. Introducing first. 13-4. Es más bajito que yo. Un neoyorquino que no sé si tiene pelo en el pecho o son manchas de aceite. De lo que hace él por las noches. Downtown, se llama Downtown. De sobrenombre. Bueno, pues muy bien, ahí estamos. 12-0, 1.73, 68 kilos de peso. A imagen y semejanza de mí mismo. Incluso este paquete descomunal que podéis ver ahí en estos shorts verdes también es simplemente fidedigno. ¡Ito! ¡Rocito! Ahí estamos. Ya tenemos al chino, mira. El corazoncito. Venga, vamos a pegarnos. Te voy a poner mirando a Manhattan. A Manhattan te voy a poner. ¡Toma! A ver si puedo pegar la patada guapa. ¡Uf! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! La rodilla. Brutal. Brutal. ¡Oh! ¿Cómo estoy parando? Es espectacular la paliza que le estoy pegando a este señor. ¡Oh! ¡La capoeira! ¡Oh! ¡La otra capoeira! ¡Oh! Vale, vale, ya está, Rock, ya está. Vale, vale. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uy, uy, 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 uy! Con lo bien que íbamos. Con lo bien que íbamos, vamos, Rock, ahí. Venga, píllalo. Píllalo, Rock, pilla, pilla un buen sitio. Pilla un buen sitio, a ver, ahora él está en ventaja. Y, a ver si lo puedo pillar ahí en sumisión, ahí está. Lo tenemos en sumisión. ¿Te imaginas que le hago la sumisión? Ojo, ojo, que tengo al 20%, Ojo que le estoy dando, Ojo que le estoy dando. O me está dando él a mí, la verdad que no lo sé. Creo que me está dando él a mí. Mierda, voy a perder. ¡Mierda, voy a perder! ¡Voy a perder! ¡No! Pensaba que le estaba dando yo a él. ¡Me ha ganado! ¡La derrota! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Antes lo digo que quería hacer su misión y antes me jode. ¡No! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía muerto! ¡Lo tenía muerto! ¡Lo tenía... lo tenían KO, le da unas patadas que te cagas a la cabeza! ¡Qué mierda! Mi primera derrota. La primera derrota de Rocito, aquí la habéis visto. Efectivamente, el 13 ha sido el número. El 13 ha sido el número maléfico, maldito. El de la mala suerte. El diablo. Yo había hecho un pacto con el diablo, pero no ha funcionado. Venga, fuera ya. ¡Oh, qué mal cuerpo se me ha quedado! No quiero verlo. Quiero matar al siguiente. O sea, he perdido 500 fans. Muy bien. O sea, hay 500 tíos que... somos fans de Rocito. Pero solo si gana. Si no gana, no somos fans. Mira, le he dado 7 golpes significativos. 10 golpes totales. Hago en todo. Bueno el que venga al siguiente. Le deseo. Vamos. El siguiente. Bueno. Vamos allá con el siguiente. Vas a pillar. Tienes el pelo mal. El pelo se te pone por dentro de las orejas, hombre. Vas a pillar. Y va. Mira, ya te vas a caer. La primera en la frente. Vamos. Vale, Benjamín. Vale, no me tires al suelo. No empieces a tirarme al suelo. No me tires al suelo. No me gusta cuando me tiras al suelo, Benjamín. No me gusta. No me gusta. No me gustas tú.
Te voy a hacer una sumisión que te vas a cagar. Ahí estamos, en la articulación. Bueno, no ha colado. Sal de ahí, venga, va. Vamos a pegarnos como hombres. Vamos a pegarnos como hombres. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Toma! Madre mía, qué tío más pesado. Además, la gente que suda y tiene pelos es horrible. Déjame, hombre, déjame. ¡Toma! 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 ¡No! ¡Qué buena! ¡Oh! El arte de las ocho extremidades. Has ganado un trofeo. No sé qué ha sido eso, pero le he dado muy fuerte. Mira, tiene el pelo mal. Tiene el pelo mal. El pelo le atraviesa las orejas. El pelo está mal o las orejas están mal. Es el puto hombre lobo. Este tío me da mucho miedo. Bueno, pues esto se va a ir al tercer round. Yo le quería hacer pagar a este rápido, pero no. Pero no está funcionando. Me cago en... ¡No! ¡Mierda, judoka! Vaya hostia, me ha pegado. No me interesa. ¡No! Vale, uf. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rock! ¡Una patada! ¡Va, que está tontado! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Te vaya! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Remátalo! ¡Remátalo en el suelo! ¡Vamos! ¡16 segundos! ¡Dale! ¡9! ¡7! ¡Vamos, el KO! ¡Vamos, el KO! ¡Dale fuerte ahí! ¡Dale fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡No! Creo que no, ¿no? ¡Uf! El KO me ha ido ahí de poco. Vamos, por favor. Por unanimidad. ¡Sí! El diablo, victoria por decisión unánime. Vale, bien. Ha costado, no he hecho el KO que yo quería. Pero por lo menos... ¡Oh! ¡Uf! Ha costado mucho, ¿eh? Ha costado mucho esto. Espero que sea. Podría ser el combate de la noche, ¿no? ¿Habéis visto al Eulogio ahí abajo? Se llama Stout. Es el Eulogio. Por fin he ganado. Ahora he ganado 10.000 fans. Claro. Ahora sí que volvéis, hijos de... Tengo casi 200.000. Bueno, en fin. Estoy cansadísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y volvemos en el próximo con Rocito. Fíjate, 49 golpes significativos. 130 golpes totales, él ha dado más golpes totales. El derribo es 56, madre mía. Bueno, en fin, hasta la próxima, chicos, adiós. ¡Ep! No me jodas que se ha quedado esto turuleto. Se ha quedado catato. No quiero compartir la experiencia.